¿Cómo les va? Soy Jesús Amaya, en esta ocasión trayendo a la muestra este test, el test drive de esta flamante guitarra, que en realidad es el primer video que yo hice hace muchísimos años de la Alpujarra, el modelo 300, que creo que es la guitarra que más se está viendo en todos los escenarios hace años ya del país. Todos los que tocan folclore y hacen primera guitarra sobre todo. Es fabuloso ver la cantidad de gente que elige este instrumento, particularmente porque para mí, por la versatilidad que tiene de al tocar en vivo, de no contar con caja, o sea, no contar con caja ancha. Tiene una caja apenas de 10 centímetros, de las cajas de 10 centímetros tiene 5 centímetros, que es la mitad, una caja bien bien angosta. Además, no tiene boca, lo que hace que cuando vos tocas en vivo, por ahí los acoples y los retornos de los volúmenes fuertes hace que se retroalimente y las guitarras por ahí a veces siempre renegamos ecualizando los graves, los bajos. En cambio, en este caso también tiene esa otra ventaja, ¿no? Por eso yo creo que se ve tanto en vivo esta guitarra. Es una guitarra de excelente construcción. En este caso es negra brillante. También viene negra satinada, negro mate, el color. Las hacen en color blanco y el color natural, digamos, ¿no? De la tapa de pino abeto. Vamos a pasar a explicar de a poquito las maderas y la parte, las cuestiones, las especificaciones técnicas, ¿no? Que es por lo que siempre sé que vienen a ver estos videos. Bueno, es una guitarra de excelente construcción. Como les digo, angosta, caja bien angosta, el cuerpo angosto. La tapa es de pino abeto, ¿sí? Pino abeto laminado. Y abajo de la pintura, inclusive, así muy a trasluz, a veces se pueden hasta llegar a ver las vetas del pino, ¿no? Es fabulosa la terminación que tiene, ¿sí? Los aros son macizos de guayubira macizo, los aros macizos. Toda guitarra tiene aros macizos. Y el fondo también es de guayubira laminado. ¿Por qué han optado para mí por laminado en estos instrumentos? Cuando son así para amplificar, es conveniente a veces que no sean maderas macizas, sobre todo por la excesiva vibración que por ahí se logra entre la tapa y el fondo, sobre todo en distancias tan cortas. Estamos hablando que tenemos 5 centímetros y no es una guitarra maciza. Por dentro tiene cámaras de aire, lo que hace que en estos dibujitos acá tan bonitos la podamos escuchar casi en el oído. Y si vemos, si prestamos atención, muchos dicen: che, pero esa guitarra sola no suena. Escuchen lo que suena. Este es el sonido que tiene acústico el instrumento, ¿sí? Y aparte de tener buen volumen acústico, por algunos dicen: no, pero es una guitarra, no va a sonar sola. Escucha cómo suena. Un sonidazo increíble tiene solo. Además del sustain, lo que se mantiene en las notas sonando. Bueno, eso es lo que nos tiene siempre acostumbrados la gente de Guitar Sager. Nos tiene acostumbrados siempre a eso, ¿no? A la sonoridad, a la calidez del sonido. Entonces, eso es lo que hace respecto a la tapa armónica. Si una tapa de 5 centímetros de espesor, aros macizos, como le digo, tapa y fondo laminados. Bueno, puente, como todas las guitarras de Alpujarra, puentes de madera. Pueden haber visto hace poco, han hecho videos mostrando cómo construyen sus puentes. Lo que está interesantísimo de los puentes es las terminaciones, que no terminan abiertos. Donde está la cejilla de nubón. El nubón es un material especial, no es plástico ni hueso lo que se utiliza para estas cejillas. Nubón se llama la marca y el material es una aleación entre plásticos y sintéticos. No deben ser de hueso cuando tenemos micrófonos piezoeléctricos, porque muchos dicen: hay que ponerle hueso. No, o ébano. No, nunca conviene que sean materiales orgánicos para las guitarras que llevan micrófono en piso eléctrico, como este caso que está acá debajo del puente. Y es una terminación bellísima del puente de madera, ¿sí? Lo que sabemos que el puente de madera otorga una sonoridad mucho mayor al puente de plástico. Obviamente, digo en todos los videos siempre, el sonido ingresa por el puente y se distribuye por toda la tapa armónica, vibra hasta la pala y después lo que sale es la resultante de todo ese sonido. Entonces, esto es fabulosa. Acá tenemos el diapasón. Bueno, primero el mástil, mira, un mástil de cedro, también satinado. Es hermoso.
Al no venir brillante, o sea, con terminación de laca brillante, uno se piensa que la mano se te va a frenar porque, qué sé yo, la laca o el lustre hace que se mueva, se desplace más rápido la mano. Y al contrario, yo noto que se desplaza mucho más rápido si vos tenés que hacer movimientos. Esos movimientos, el pulgar atrás va muy fácil, se desliza muy fácilmente. Respecto al diapasón de jacaranda con trastes de alpaca, siempre una terminación exquisita. Las terminaciones, ningún traste cuando vos pasas te lastima el dedo, están bien finamente terminados. Miren, pueden ver, esta guitarra es de un alumno mío que ya tiene unos meses de uso. ¿Sí? Miren la terminación. Y él tiene la particularidad de tener mano firme, porque él hace rasguidos y esas cosas, y quería tener esta guitarra. Entonces, la otra ventaja fabulosa que tienen ahora, desde hace ya, desde mediados del 2019, todas las guitarras Sager, todas, desde el modelo 10 de Fonseca, desde la Fonseca 10 hasta este modelo 300, pasando por toda la línea Fonseca, de la 10 a la 65, de la Alpujarra 70 a la Alpujarra 100, más estos modelos así ya tope de gama, como es la 300, la Alpumide, todas vienen con alma ajustable, que la pueden ver aquí. Acá vos con el alma ajustable, lo que haces es regulás la tensión del mástil y haces que tenga un poquito más de curvatura para lograr las cuerdas, un poquito más altas o un poquito más bajas. Acá mi alumno las prefiere tener un poquitito más altas para que no, porque él es firme para tocar, entonces tiene una acción de cuerda un poquitito más elevada. Si vos querés tocar y hacer primera guitarra, movés la acción y bajás las cuerdas casi a una acción que es 2 milímetros o 3 milímetros en el casillero 12. Es comodísima la guitarra, el instrumento es lo más cómodo que hay. Los clavijeros son alfa, las cuerdas que trae son cuerdas Avares, siempre cuerdas Avares. Ya después acá en pantalla yo tengo acá el modelo de Avares 500, son el modelo que trae. Modelo 500 de Avares y los clavijeros alfa 218. Allá tenemos, bueno, acá en los monitores vemos ahí las especificaciones más detalladas. Y después acá, bueno, estamos viendo la nueva página de la gente Sager que divide sobre Fonseca, Alpujarra y acá estamos hasta estrenando página. Así que felices de otro año más de hacer test drive. Y en este caso, el test de algo tan que fue, digamos, el primer test que ustedes pueden haber visto allá por el 2015, capaz, de una Alpujarra 300 que filmé, que fue fabulosa y de que me enamoré de este instrumento, ¿no? Porque aparte, miren esto, otra cosa, gente, ahora que se usa tanto el tema de dar clase y estudiar online, cuando vos estás estudiando, dando clases, yo lo que hago es esto, automáticamente vengo acá al escritorio y me pego al escritorio donde doy clases, ¿no? Entonces, es mucho mejor una guitarra angosta, porque estás más pegado, tenés el teclado, todo, estás cerquita de todo, es muchísimo más práctica. Bueno, esto respecto a la construcción, creo que no me falta nada de lo que les expliqué, por lo menos. Vienen dos modelos equipadas con Fishman Ink, que es este modelo que ya lo vamos a testear ahora en breve, y la otra con el modelo Artec. Son las dos variantes que trae, con las que sale este modelo. Son increíbles lo que suenan. Vamos a conectar ahora, como siempre, sin ningún tipo de maquillaje, ni coloratura, ni nada por el estilo. Acá tengo a una placa, ni siquiera vamos a ir con consola. Vamos a ir a la placa de. Vamos a encender la placa, una placa de audio. Vamos a conectar la guitarra. No hay intermedio, no hay pedalera, no hay ningún intermediario de ningún tipo. Acá va conectada y vamos a dos parlantes de estudio. Yo siempre uso parlantes de respuesta plana. En este caso pueden apreciar, son una marca bien conocida. Y acá tenemos una placa donde lo único que tiene la placa de audio, ustedes pueden apreciar. Perilla de volumen, ni siquiera ecualizada. Vieron que yo siempre otras veces los he probado con consolas y siempre los uso plano. Acá lo único que tengo es solamente volumen. Después tiene, o sea, Phantom que esto no utiliza y corte de grave que no vamos a usar. Así que lo que van a escuchar ustedes va a ser lo que sale de los parlantes. Estos parlantes de estudio, plano, respuesta plana y el sonido. Ahí está saliendo. En este caso, yo tengo también el micrófono Fishman que ustedes pueden apreciar acá, el Fishman Inc 400, el modelo. Acá se le prende el afinador. Cuando prendés el afinador, miren la precisión del afinador. Cuando vos prendés el afinador,
te da la notita y es cromático, entonces vos afinás. Y lo que hace es cortar el volumen. Corta el volumen para que no, la gente no se entere si vos estás muy desafinado. O, viste que por ahí que un músico que afine, o sea, que afine en vivo queda feo. Entonces ellos te, el Fishman hace que, bueno, que la gente no note que estás afinando. Entonces después cuando deja de afinar, lo apagas y ahí suena automáticamente. Ahí está el sonido. Plano, 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 plano. Ni graves, ni medios, ni agudos. La salida está ahí, ya después vamos a ver dónde va la batería, es fabuloso el sistema. Y lo que tenemos acá tiene presencia, o sea, brillo, esto se llama brillance, se llama en este caso, ¿no? Vamos a marcar así, la voy a poner así, se vería como de frente el ecualizador, ¿cierto? Mira, tiene brillo, volumen, agudos, medios, graves y brillo. Entonces, voy a tocar así. Acá tenemos los agudos. Le vamos a poner con mucho agudo, con mucho medio, con mucho bajo, con mucho brillo. Y el volumen al medio. Y ahora vamos a empezar a probar toda la gama que da mucho cuerpo. Y ahí dejé todo al máximo de graves, medios, agudos, todos al tope de ecualización. Tiene, cada control tiene más y menos en proporción. O sea que hay un cero central, digamos, ¿sí? En la ecualización. Entonces yo puedo cortarle, por ejemplo, graves, darle muchos graves. Si querés la vemos de más cerca, mira. Ponemos muchos graves para hacer guitarra rítmica. Ah, no, ahí le puse mucho agudo, perdón. El grave lo tenemos acá, muchos bajos. Tenemos bajos y el bajo puede tener brillo también, entonces. Los medios más cortados y un poquito más de agudo. Ahí va. Que ustedes ven, o sea, físicamente un instrumento angosto da la sensación que no tiene graves ni cuerpo, y sin embargo tiene un cuerpo y unos graves y la comodidad que te da para tocar, porque le pones la correa, tocas pegada al cuerpo, te queda, es fantástico el instrumento, porque te queda así muy cerquita, muy cómodo, muy cómoda. Inclusive tengo un alumno que está tocando, tuvo un accidente y está tocando en la cama, no puede levantarse y se pasó a esta y dice, es fabuloso como hasta en la cama me queda más cómodo para tocar. Es genial la guitarra, ojalá que no pase eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más les puedo mostrar, gente? De esta... Ah, vamos a mostrarles el equipo. Voy a apagar los parlantes. Le voy a mostrar el sistema Fishman, cómo tiene acá incorporado, cómo se le incorpora. Mira desde acá arriba, ¿ves? Cómo se incorpora. Acá tenemos para colgar la correa, acá se enchufa el jack, pero miren dónde viene la pila. La pila viene ahí adentro, ahí aflojas y la sacas, quitas la pila y después la volvés a colocar. Lleva una batería de 9, una batería de 9 voltios, como todos. No tiene salida XLR, pero no lo realmente este Fishman no lo necesita por la calidad de que tiene el micrófono. El piezo eléctrico va aquí abajo, de acá viene el sistema aquí es fabuloso lo compacto que es y las prestaciones que tiene. Yo creo que es el... Y aparte viene justo para instrumentos de esta medida, ¿no? O sea, que es genial, ¿sí? Graves, medios, agudos y brillo, digamos. Cuatro parámetros más el volumen, que lo hacen, digamos, recontra ajustable. Tiene una sensibilidad increíble, ¿no? Entre graves, medios y agudos, ni hablar que es una guitarra para grabar, es fabulosa. Grabarla inclusive por línea y a la vez con un par de micrófonos de caja, porque, repito, ahora la tengo nuevamente apagada. La voy a volver a conectar, pero escuchen, ahí está apagada, ¿eh? Siempre estamos tomando sonidos de...
de aire para notar la diferencia. Y ahora prendemos los parlantes. Así que, gente, fabuloso, fabuloso instrumento. Maderas increíbles, guayubira, tapa de pino abeto, aros de guayubira macizo, cedro en el mástil, como dije, jacaranda, el diapasón, un entrastado fabuloso, increíble, alma ajustable, todos los modelos ahora vienen con el alma ajustable, siempre, en no sé cuántos años ya que vengo con los videos, y sí, el alma, es necesaria y es necesaria. Tampoco es 100% necesario, pero es como todo, ¿viste? El airbag no era necesario hasta que todos los autos vienen con airbag. Entonces pasó a ser necesario, pero mientras no existía el airbag, no había drama. O sea, empezó a ser obligación cuando empezaron a construirlo. Del mismo modo, esa sería la sensación que vos te da que la guitarra tenga alma. No se vencen los mástiles, no se vencen, pero el alma te permite, como en este caso, que hizo mi alumno, dice, che, a mí yo toco un poquito más, soy un poquito más firme para tocar, listo, movemos el alma, logramos que la acción se vaya un poquito hacia adelante, las cuerdas queden un poquito más elevadas y listo. O si haces primera guitarra y querés las cuerdas bien pegaditas al mástil, al diapasón, giras la acción del alma y tenés las cuerdas bien bien pegadas, gente. Así que creo que, bueno, más o menos esta sería la reseña de este instrumento que a mí me encanta. Yo la tengo la versión que yo tengo es en negro mate, porque para dar clase no quiero que por ahí se refleje la pantalla estoy viendo la pantalla de la luna y la luna se ve reflejada en la guitarra y se distrae porque tienen un brillo increíble, ¿no? Entonces yo tengo la versión mate, pero está en versión blanca y está la versión natural, que es divina la guitarra, gente. Así que, bueno, muchísimas gracias, sean felices, sigan tocando y miren lo que es el loguito este, ¿no? Este loguito viene pintado, el logo de Alpujarra, altamente recomendable, gente. Muchísimas gracias, sean felices y, bueno, sigan tocando. ¿Eh?